Muy buenas noches, Eleonora González. ¿Cómo estás? Bienvenida al interrogatorio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues Eleonora es directora de la Consultoría Legal Empresarial SC, es abogada y es presidente de la mesa directiva de Vive Sin Cáncer Chihuahua. Bienvenida, Eleonora, al interrogatorio. Son cinco preguntas que te vamos a hacer y después ocho conceptos que puedes contestar por automatismo. Va. Muy bien. ¿A qué chihuahuense admiras y por qué? A don Jaime Krill. Es una persona o fue una persona comprometida con la comunidad chihuahuense, con el empresariado y con el crecimiento de Chihuahua. Siempre innovando. Abogacía, filantropía y cátedra. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu misión? ¿Y dónde está tu motor para levantarte todas las mañanas? En las tres. Me gusta la abogacía, me gusta lo que hago, prevenir los conflictos, me gusta estar en las negociaciones. También me gusta enseñarles a los chavos no solo de derechos, sino también la parte social que hay que ser responsables, con nuestra comunidad hay que ser comprometidos, hay que regresar un poco. Y también me gusta, obviamente, la filantropía. Ahí yo creo que les puedo decir que tengo la mayor parte de mi de mi motor. Como abogada. ¿Qué es que en México podemos hablar de impartición de justicia o con dinero baile el perro? Me reservo mis comentarios. <laughs> ¿El sistema de salud en Chihuahua funciona? Se ha estado trabajando sobre él. Ciertamente hay mucha escasez de medicamentos, hay mucha escasez de recursos para las personas que no tienen con qué pagar un servicio privado. Hmm pero las organizaciones de la sociedad civil nos hemos estado involucrando para poder apoyar a las instituciones. Falta mucho, pero siento que sí se está trabajando en ello. Habiendo tantas fundaciones, ¿por qué decides incursionar en Vive Sin Cáncer y no en otras? Vive Sin Cáncer es la creación de mi mejor amigo a la carrera que tenía cáncer de cerebro y nos involucramos la familia y los amigos. Posteriormente él falleció y bueno, pues aquí en la ciudad de Chihuahua decidimos replicar una asociación que ya funcionaba. Para apoyar a la comunidad chihuahuense. Obviamente con la anuencia de la familia del fundador. Bien. ¿Vamos con la ráfaga? Sí. Lo primero que te llegue, un adjetivo. Automatismo. Por automatismo. Eduardo Velastegui. Guapo. Empresariado chihuahuense. Comprometido. ¿Qué te revuelve el estómago? Injusticia. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Tristeza y coraje. México. Lo amo. Cáncer. Se puede vivir oportunidad de vida. ¿Qué te molesta? La injusticia. ¿El niño González? A tus órdenes. Muy bien. Esto fue el interrogatorio. <laughs>